¿Sí? ¿Necesitas algo? ¿Sí? ¿Qué es? Claro que sí, bonita. A ver qué tienes para mí. ¿Lo dices en serio? Porque acepto. No tengo palabras para expresar lo que esto significa para Megaton. Pues que conseguiste arreglar el... Bueno. Mucho que hacer, pero supongo que puedo hablar un poco. ¿Qué pasa? ¿Qué? Que vaya bien la caza. Enseguida. Nos vemos.
Soy el paladín Bael. ¿Qué necesitas, civil? Veo que apelas a mis buenos sentimientos. Es una lástima que no los tenga. Un poco de información gratuita. Usamos armas grandes para matar a los supermutantes, para que la gente como tú pueda dormir tranquila. Sí, infestan las ruinas de la ciudad. Han invadido prácticamente todo el DC. Lo mejor para ti y para nosotros es que te mantengas tan alejado de allí como puedas. No es buen lugar para los civiles. Te hallas ante la Ciudadela, el cuartel general de la Hermandad del Acero. Destacamento de Yermo Capital. Negativo. No se permite el paso a supermutantes, civiles ni viajantes de comercio. ¿Qué eres tú? Claro. Pareces un tipo duro. Me llaman Sister y no hagas preguntas. ¿Te estás riendo de mi nombre? Tienes suerte de que esto esté lleno de seguratas. Si no, te partiría la cara. Me estás molestando y no te conviene. Yo también. Soy Escudo. Si quieres un arma decente, pásate por la tienda de escudo y metralla.
Pues habrá sido por pura suerte. Deberías actualizarte. Echa un vistazo a nuestra tienda en el mercado. Ningún... Sí. Tienes una herida. Déjame vendártela. Tienes razón. Necesitas un médico. Esto no dolerá mucho. No, es broma. Probablemente dolerá un montón. No te muevas. ¿Has visto? No ha sido para tanto. ¿Puedo hacer algo más por ti? Que no se te ocurran cosas raras. Los de seguridad están a dos pasos. Si tienes algún problema médico, cuéntamelo. El Hotel Weatherly es... Cuida. Busco camorristas. ¿Has visto a alguien? Uno de los nuevos... Sí, vi que estaba bebiendo agua del río. El agua del barco no es mucho mejor. Si no conseguimos agua fresca pronto, todos terminaremos como ella. Hola. ¿Me necesitabas? ¿Para qué? Hasta la... Mira, doctor Simmel, ya hemos hablado... ...de esto. No sabemos nada de Turo. Mira, esta es una zona restringida. Estoy hasta el moño de decírselo a la gente. ¿Eres... tú? Cielos, te pareces tanto a él... Eres la hija de James, ¿no? ¿Qué estás haciendo aquí? Eras muy pequeño para acordarte y supongo que James nunca te habló de mí. No sé por qué, no me extraña. Soy la doctora Madison Lee. Trabajé con tus padres hace muchos años. Ahora soy la responsable del laboratorio científico aquí en Rivet City. Era lo único que me quedaba. Al morir tu madre, tu padre decidió irse contigo. Abandonó el trabajo y nosotros tuvimos que hacer lo mismo. Sí, bueno, trabajé con ellos varios años hasta que... Tu madre murió y tu padre decidió marcharse. ¿Qué más quieres saber? Sí, tu madre era una persona excelente, además de una gran científica. Tu padre la quería de verdad. Todos sentimos mucho su pérdida. Tu madre tenía tantas ganas de conocerte. Tuvo complicaciones en el parto. Nadie se lo esperaba. No estábamos tan preparados como creíamos. Entiéndelo. Era muy difícil con aquellos aparatos viejos y abandonados. Hicimos todo lo posible por salvarla. En fin, siento que no fuera suficiente. James tenía motivación. Quería cambiar el mundo. Bueno, en realidad todos éramos un poco así. Había dos cosas que lo eran todo para él. El proyecto Pureza y tu madre. Cuando ella murió, creo que tiró la toalla. Sé que quería que estuvieras a salvo, pero en parte fue como si saliera huyendo. Por lo que se ve, nunca consiguió superar todo aquello. Me sorprendió mucho que quisiera retomar el proyecto después de tanto tiempo.
Vale. Rivet City es uno de los últimos bastiones de civilización que quedan. Tratamos de reconstruir la sociedad, que el mundo sea otra vez habitable. Lo llamamos Proyecto Pureza. ¿Qué quieres saber? Conocíamos los principios básicos y entendíamos casi todos los procedimientos científicos, pero no había manera de frenar la radiación. Las pruebas a pequeña escala ofrecían buenos resultados, pero cada vez que ampliábamos el campo, fracasábamos. Quizá lo habríamos conseguido si hubiéramos tenido más tiempo o un equipo en condiciones. Pues que naciste tú. Pero no fue solo por ti. Ya antes de eso teníamos problemas de sobra. Digamos que tu nacimiento terminó de complicarlo todo. Tu padre decidió que eras más importante que todo aquello en lo que habíamos estado trabajando. Y nos abandonó a todos. Cuando él se fue, la hermandad decidió que ya no le interesábamos. Sin su protección, nos vimos obligados a abandonar el purificador. Pues básicamente, queríamos conseguir agua dulce y limpia para todo el mundo. Una idea muy sencilla, pero imposible de llevar a cabo. Queríamos construir una planta capaz de purificar de una sola vez toda el agua de la laguna mojada. Solo agua dulce, sin radiación ni fango. Pero resultó ser más difícil de lo que habíamos pensado. ¿Qué? La verdad, no sé qué esperas que te cuente. Tu padre y yo trabajamos juntos mucho tiempo. Creo que íbamos camino de conseguir algo. Pero luego hubo complicaciones. Se abandonó el proyecto y tu padre desapareció. Regresé a Rivet City y monté el laboratorio que tienes delante. ¿Quieres decir que no lo has visto? Creí que él te había mandado aquí. A todo esto, ¿no se suponía que estabas en un refugio? James dijo que te había dejado allí. Vaya, pues tengo la impresión de que eso no era exactamente lo que quería para ti. En fin, aquí no está. Vino, pero ya se fue. Tu padre insistió en que volviéramos a trabajar en el Proyecto Pureza. Intenté decirle que había pasado mucho tiempo, pero no sirvió de nada. Como imaginaba, no quiso escucharme. Dijo que podría ponerlo en marcha y se fue al antiguo laboratorio. Lo siento, no sé qué más decirte. Está en el viejo edificio del monumento a Jefferson, al noroeste de aquí. Por favor, no vayas tras él. No sé ni cómo pudo ocurrírsele la idea de ir allí él solo. Mira, no quiero ser borde, pero ya tengo bastantes problemas. No tengo recursos suficientes como para apoyar las tonterías de James ni la búsqueda que has emprendido. Lo siento. Quizá pueda darte unos cuantos estimulantes. No es que sea mucho, pero te facilitará las cosas. ¿Qué quieres saber? Vale. Lo último que supe fue que se dirigió de nuevo al laboratorio del proyecto. Sigo diciendo que es muy peligroso y que no debería haberse arriesgado. Eso es lo único que sé. Este es el laboratorio científico de Rivet City. Hemos tardado muchos años en reunir todo esto, pero creo que hemos hecho un buen trabajo. Aunque sufre algún retraso, nuestra investigación sobre energía de fusión portátil e hidropónicos está dando sus frutos. Espero que encuentres a tu padre. Robot, y no nos importa. Este laboratorio. Ten cuidado con esas frutas y verduras. Para nosotros son más valiosas que tú. Vi a un hombre hablando con la doctora Lee, pero será mejor que no te cuente nada. Ya está de mal humor y no me gustaría meter la pata. Seguramente lo mejor es que hables con ella directamente. Hasta la vista. Torio se dedica a resolver problemas reales. Sí, sí, sí. Hola. Ella le da 100 vueltas a casi todo el mundo de por aquí. Aunque eso no es decir mucho. El Hotel Witherly es un... Oye, aquí hay gente que está intentando trabajar.
Ya nos han interrumpido bastante últimamente. Cualquiera que pase por aquí tiene que hablar con la doctora Lee, sea lo que sea. ¿Por qué no la molestas a ella? Hasta luego. ¡Eh, tú! ¿Quién eres? ¿Una especie de ayudante de laboratorio? No, pareces un poco más curtido. ¿Por casualidad estás disponible? Me parto. Has confundido mi metáfora con un comentario despectivo. Verás, necesito a alguien de aquí con brío. He perdido unos bienes muy delicados. A ver, ¿cómo te lo explico? Los únicos robots que conoces son esos montones de chatarra, los que te dan la mano y todo eso. Pues bueno, esos no son los únicos robots que existen. Verás, en la comunidad hemos creado personas artificiales, humanoides sintéticos, programados para pensar, sentir y hacer lo que necesitemos. Y a veces se confunden y se largan. Me vas a ayudar a encontrar a este androide, ¿verdad? Lo he seguido hasta aquí. Está aquí fuera en algún sitio, en Yermo Capital. Tiene que haberse hecho un cambio radical, como cirugía facial y un lavado de cerebro. Si no, ya lo habría encontrado. No será una tarea fácil. Puede que ni siquiera se dé cuenta de que es un androide. Ven a por mí inmediatamente. Yo me encargaré. Naturalmente. Tengo a mi disposición tecnología avanzada de la comunidad. Estaría dispuesto a compartirlo contigo. Imagínate, serás la envidia de todos tus amigos. ¡Excelente! Encuentra a mi androide y no te arrepentirás. Toma, escucha este mensaje que me ha enviado. Se burla de mí. Te juro que le voy a hacer pagar por esto. Como he dicho, sospecho que se ha hecho una reconstrucción facial y posiblemente incluso un lavado de cerebro. Busca las oficinas de doctores y técnicos para obtener información sobre el androide. Si ha estado en contacto con esta gente, quizás tengan informes. Empieza con el doctor Preston. Vive en ese barco que hace agua. Ve a ver si sabe algo. Después de todo, es médico. Ahora, si me disculpas, estoy intentando aislarme de lo que me rodea. Olvida todo lo que sabes sobre robots. Esos montones de chatarra no son más que juguetitos en comparación con los androides. Los androides tienen piel y sangre de mentira y simulan el comportamiento humano, como la respiración. Hasta comen y digieren de forma realista. La comunidad en sí no es más que un cenagal de violencia y desesperación arrasado por la guerra. Pero dentro del entorno sellado del instituto... En fin, los asuntos del instituto no son de tu incumbencia. Tu mente poco desarrollada no podría siquiera comprender lo que hemos conseguido. Quizá no se haya alargado exactamente. Quizá haya huido, escapado de la cautividad, como si hubiera empezado a malinterpretar su situación. Puede que mi androide quisiera olvidar su vida anterior. Borrar todos sus recuerdos, su sentido de culpabilidad. Se ha creído que de verdad es humano. Y sí, puede que no sea un simple robot. Pero tampoco es un humano, por mucho que desee serlo. Yo lo creé y yo lo quiero. No hay más que hablar. ¡Santo cielo! Todo lo que tienes de inteligente lo tienes de plasta. Muy bien, te diré lo que quieres saber si eso te ayuda a encontrar al androide.
La labor de esta unidad concreta era cazar y capturar a otros androides huidos. Sí, se han escapado otros. Uno de los efectos secundarios de tener una IA tan avanzada es que las máquinas empiezan a pensar por sí mismas y se creen que tienen derechos. Así que este androide concreto se habrá creído que ha hecho algo malo, inmoral, y quería olvidar lo que hizo. ¿Contento? Este androide, llamado A321, es diferente, especial. El humanoide sintético más avanzado que he desarrollado nunca. Los demás, como mi escolta Armitage, son modelos más antiguos, fáciles de replicar. En cambio, harían falta años para recrear el modelo A321. Verás, este androide debe ser localizado a toda costa. Los demás son todos pérdidas aceptables. Pero el A321 es irreemplazable. Claro. Cuanto antes encuentres lo que es mío, antes podré salir de este tuburio. Como le pongas la mano encima al Dr. Zimmer, te partiré el cuello como si fueras una gallina. ¿Quién eres? ¿Tienes psico? Me vendría bien un chute, pero estoy sin blanca. Tengo una tienda de drogas, pero no tengo dinero para comprar mercancía. Eso es lo que dice también Cindy, pero tengo mono. Lo necesito desesperadamente. En este lugar se vive a salvo de saqueadores y supermutantes. Con la doctora Lee de nuestra parte, podríamos incluso pensar en reconstruir el mundo. Sí, yo también. Date prisa, ¿quieres? Me está dando el ba... Mi mujer, Cindy, siempre está haciendo inventario. Si cojo un poco, no me dejará entrar. Death Stryer, puedes ponerte conmigo si quieres, colega. ¿Te refieres a arreglar cosas? No. Solo paso el rato, colega. Tengo droga para largo. Vaya que sí. Hasta luego, colega. Vaya, ¿a qué viene? Hasta luego, colega. Como manipules eso, tendremos problemas.